Hola hermosas, hoy vamos a hacer ese zapatito con agujeta tejido a crochet para bebé de 0 a 3 meses y lo vamos a hacer con tan solo una pieza. Vamos a hacer este zapatito tejido a crochet con un hilo delgado azul claro, un hilo delgado azul oscuro acuérdense que pueden hacerlo del color que ustedes quieran una aguja de caneva o lanera unas tijeras y nuestra principal que es el gancho del doble cero es un gancho del doble cero para hilo delgado si ustedes quieren hacerlo con hilo más grueso tienen que utilizar un gancho más más grueso bueno hermosas para hacer este zapatito tejido a crochet vamos a empezar con un punto deslizado de esta manera y ahí vamos a hacer 36 cadenas 1 2 3 4 5 6 7

Ahora vamos a hacer una cadena más para nuestro primer punto medio alto. Entonces tenemos 37. Ahora vamos a meter el gancho en la tercera cadena y hacemos un punto medio alto. Acuérdense que punto medio alto es con vuelta al gancho, insertamos en la siguiente cadena y ahí hacemos el punto medio alto. Toda esta vuelta van a ser de puntos medio altos y debemos de tener 36. 36 puntos medio altos. Y nos va a quedar de esta manera. De esta manera nos tiene que quedar los 36 puntos medio altos. Ahora aquí vamos a subir con dos cadenas. Damos vuelta al tejido. Y en cada punto medio alto vamos a hacer un punto medio alto. Encima de cada espacio, encima de cada punto medio alto, vamos a hacer un punto medio alto. Hermosas, de estas vueltas vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres vueltas de puntos medio altos. Aquí ya tenemos las tres vueltas de 36 puntos medio altos. Ahora vamos a subir con tres cadenas. De esta manera, damos vuelta el tejido y vamos a hacer una vuelta de puntos altos, agarrando nada más la cadenita de la parte de atrás. Agarramos la cadenita de la parte de atrás y ahí hacemos un punto alto. Y toda la vuelta va a ser de puntos altos. Vamos a tener 36 puntos altos agarrando la cadenita de la parte de atrás. La cadenita de la parte de atrás. ¿Vieron? Esta. Ahí hacemos el punto alto. La cadenita de atrás la agarramos y ahí hacemos el punto alto. La cadenita de atrás, de esta manera. Vean, la cadenita de atrás. La cadenita de atrás. Y así vamos a hacer toda, toda la vuelta de puntos altos ya hemos terminado la vuelta de puntos altos agarrando la cadenita de la parte de atrás nos va a quedar de esta manera acuérdense hermosas que para la medida del zapatito del bebé tómenle tómensela desde el dedo gordo hasta la mitad del talón para que así no tengan ningún problema y así tienen la medida exacta del zapatito, del tamaño que ustedes gusten. Acuérdense que nada más tienen que ir aumentando puntos si lo quieren más, más grande. Aparte, este zapatito es Unisex. Es para niño y es para niña. Bueno, hermosas, vamos a seguir con nuestro zapatito tejido a crochet. Y ahora vamos a subir. Con tres cadenas, 1, 2 y 3, y le vamos a dar vuelta al tejido. Ahora, hermosas, miren, aquí tenemos 36 puntos altos. Vamos a hacer aquí 9 puntos altos. En la parte de medio, vamos a hacer 9 reducciones o disminuciones. Y en la parte de acá vamos a hacer nueve puntos altos, uno en cada espacio. Las reducciones las vamos a hacer en la parte de medio para que empiece a tomar forma nuestro zapatito. Entonces aquí vamos a hacer nueve puntos altos. Acuérdense que la cadena cuenta como un punto alto. Entonces aquí serían dos aquí ya vamos a agarrar todo el punto completito de esta manera vamos a agarrar las dos hebras así vieron entonces ahí hacemos un punto alto vamos a hacer nueve puntos altos llevamos 3 4 5 6, 7, 8 y 9. Es un punto alto encima de cada punto. Son 9 puntos altos. Ahora nos seguimos con las 9 disminuciones. De esta manera hacemos un punto alto. Así lo dejamos. Hacemos el siguiente y cerramos todo. Esa es una disminución. Hacemos la siguiente disminución de esta manera. Cerramos todo. Llevamos dos. Tres. Cuatro. 5 6 7 8 y 9. Ahí tenemos nuestras 9 disminuciones y vean cómo va agarrando la forma nuestro zapatito vamos a continuar con nueve puntos altos uno en cada espacio hacemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 9 ahí están nuestros nueve puntos altos uno en cada espacio miren cómo nos va quedando nos va agarrando la forma de esta manera ahora hermosas vamos aquí a meter una vuelta de azul obscuro y lo vamos a hacer de esta manera el hilo se mete así Aquí cerramos el punto. Vamos a dejarlo medio abierto para meter el segundo color de esta manera. Ahí lo metemos. Así. Ahí. ¿Vieron? Y a partir de ahí ya hacemos una cadena. Jalamos el azul claro para apretar. Damos vuelta al tejido. El azul claro lo vamos a dejar así porque lo vamos a seguir ocupando. Entonces aquí vamos a darle una vuelta de puntos bajos. Es un punto en cada espacio. Toda la vuelta esta es de puntos bajos hasta llegar hasta llegar hasta la parte de acá. Seguimos haciendo puntos bajos. Hemos terminado la vuelta de puntos bajos en color oscuro. Vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a cortar. Así se queda. Ahora tomamos el hilo claro de este lado. De esta manera. Y ahí vamos a hacer la siguiente vuelta. Metiéndolo en el azul oscuro. De esta manera. Agarramos el, el azul clarito. Este lo se mete. De esta manera. Ahí. Así lo vamos a meter. Hacemos ahí una cadena y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. De esta manera. Toda, toda la vuelta la vamos a hacer de puntos bajos. Acuérdense que aquí debemos de tener 27 puntos bajos. Vayan contando hermosas, no pierdan la cuenta porque si nos llega a faltar un punto o nos llega a sobrar, nos metemos en problemas. Entonces vamos contando para que lo hagamos bien este, desde un principio. Y no tengamos ningún problema al terminar nuestro zapatito. Toda, toda la vuelta va a ser de puntos bajos. Ya terminamos la vuelta en el azul claro. Y ahora sí, aquí vamos a... Cortar, ponemos una cadena, hacemos una cadena y cortamos. Jalamos, remachamos. Vamos a continuar con el azul oscuro y vamos a dar una vuelta de puntos bajos nuevamente. Aquí volteamos y vamos a meterlo en el azul claro de esta manera. Hacemos una cadena y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos en el azul claro. Toda, toda la vuelta la debemos de hacer. Perdón, en el azul oscuro. Ya me estoy confundiendo. Vamos a terminar nuestro zapatito en azul oscuro. Entonces aquí... Seguimos con puntos bajos. Aquí ya estamos terminando la vuelta en el azul oscuro, que es la última de nuestro zapatito. Hacemos una cadena y cortamos. Ahora vamos a armar nuestro zapatito. Miren, hermosas. Vamos a armarlo de esta manera: esta es la parte de adentro y esta es la parte de afuera. Entonces, lo vamos a coser de esta manera: así lo vamos a coser para que cuando lo cerramos, lo volteamos y ya nos quede en la forma que queremos. Vamos a coser. Empezando aquí de la parte de arriba del talón, estas hebritas las vamos a ir perdiendo. Ahí se tienen que ir perdiendo. Vamos a coser de esta manera, agarrando de la parte de atrás y de la parte de adelante. Así vamos a ir cosiendo nuestro zapatito, empezando de la parte de arriba del talón para terminar en la punta del zapatito o la parte de enfrente siempre debemos de iniciar por arriba de la parte del talón y así vamos a ir cosiendo con puntos cortos para que la puntada no se nos abra es con puntos chiquitos, con puntos chiquitos para que nuestro zapatito nos quede bien. Agarramos de adelante y agarramos de atrás. De adelante y de atrás. Ya estamos llegando a la parte de abajo del talón. ¿Vieron? Ya llegamos. Esa es la parte de abajo del talón. Ahora aquí vamos a cerrar en círculo y lo vamos a hacer de esta manera. Aquí de este lado nada más, nada más vamos a agarrar esta parte. Ahí agarramos. Es un pequeñísimo círculo nada más para que el talón agarre forma. De ahí nos pasamos al otro lado y lo cosemos de igual manera en círculo. ¿Vieron? Así nos tiene que quedar. Ahí vamos a jalar. Es nada más un tramo muy pequeñísimo para que nuestro talón no quede cuadrado, nos quede un poco redondo y ya nos queda muy, muy bien. De igual manera, aquí nos seguimos agarrando de adelante, agarrando de atrás, de adelante y atrás. Acuérdense que con puntos cortos. Ya llegar a la parte de enfrente del zapatito, de igual manera lo vamos a coser en círculo. Nada más es un pequeño tramito. Esta parte, esto lo vamos a coser en círculo de igual manera vean de esta manera en círculo en círculo en círculo vieron es muy muy fácil de ahí jalamos y ahí vamos a remachar y hemos terminado de coser nuestro zapatito aquí perdemos la hebra de una vez y ya cortamos. Ahora volteamos. Vamos a acomodar la parte de la plantilla. La acomodamos bien. Vean. Así nos tiene que quedar la plantilla. Ahí lo acomodamos bien. Vean que es muy fácil de hacer nuestro zapatito porque se hace con una sola pieza. Vean, ahí está. Con una sola pieza se arma nuestro zapatito. Ahora... Vamos a ponerle en la parte de acá la agujeta. Hermosas, la agujeta la hacemos con 80 cadenas. 80 cadenas, pero lo vamos a hacer con hilo doble. Esta es nuestra agujeta. Y ya la colocamos en nuestro zapatito. Miren, hermosas. Aquí yo ya le puse la agujeta y ya está nuestro zapatito terminado. Vean cómo solita se forma la plantilla. Nos queda de esta manera, es muy fácil de hacer, es muy muy rápido y quedan súper súper coquetos. Acuérdense que es para para niña y para niño. Es un zapatito para bebé de 0 a 3 meses y anímense a hacerlo. Es súper, súper fácil. Lo pueden hacer del color que ustedes gusten, la combinación que ustedes gusten y todo se ve súper, súper padre. Bueno, hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para que yo pueda seguir subiendo videos. Compartan, compartan. Bueno, hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.